Salve a tutti. Anche questa mattina faccio colazione con il mate. Mate nuovo che ho comprato in questi giorni. Bianco, bordo blu e con composizione floreale. E poi farò colazione anche con dei biscottini con miele. Prendo pastica di ginkgo biloba per la circolazione. Noci per la circolazione del cervello. Mandorle. La vuelta a manzana era Cerviño, Oro, Juncal. Esa vuelta a manzana me llevó 45 minutos. Semi di girasoli tostati. Marcelo Romero pidió un fallo ejemplar. Lo que vi fue indiferente. Gente que bostezaba. Biscottini con miele. Que se reía. No había un pedido de prisión perpetua para 5 de los 7 imputados. Y bueno, esperemos que el tribunal haga eso. Justamente de una sentencia que no solamente haga reflexionar a estas personas, sino al resto de aquellas que intenten un hecho similar. Consideramos que una asociación ilícita, una célula criminal organizada, donde todos fueron fundamentales para consumar ese resultado. Si la muerte incidió fue considerada un homicidio, va a ser un fallo que va a sentar jurisprudencia. Va a ser discutible seguramente, va a ser discutido y seguramente va a ser recurrido o por la defensa o por la fiscalía según el resultado. Sangriento atentado en Libia. 12 personas murieron hoy al explotar un coche bomba en un hospital de la ciudad de Bengasi. Entre las víctimas hay mujeres y varios chicos. También decenas de heridos. Otro hecho de inseguridad en la zona norte del conurbano. Un hombre fue asaltado cuando llegaba a su casa en la localidad de Villa Adelina, partido de San Isidro. De inmediato le sacaron una camioneta de alta gama valuada en más de 230 mil pesos. Luego se dieron a la fuga y ahora son buscados por la policía bonaerense. 17 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 81%. Ahora informa Radio 10, Mar del Plata. La temperatura 10 grados 6 décimas, la humedad 70%. Denuncian a escuela privada subvencionada por incumplir leyes laborales. La delegación marplatense del Sindicato Argentino de Docentes Privados afirmó que una institución religiosa ubicada en Goni, al 1500,
incumplen leyes laborales y priorizan normas internas sobre la Ley Provincial de Educación y de Contrato de Trabajo. El secretario gremial de SADOC, Rodrigo Miguel, afirmó que esa escuela recibe el 60% de subvención y que ha tenido importantes atrasos con la obra social y ha pagado una sola cuota gremial desde 2009. El consorcio portuario y OCE acordaron realizar trabajos conjuntos en el arroyo del barco. En el marco de la Comisión de Recursos Hídricos del Consejo Deliberante, se acordó que ambas entidades lleven adelante acciones conjuntas que permitan avanzar hacia la ejecución de la obra desagües pluviales cuenca del arroyo del barco, la cual beneficiará a más de 26.000 vecinos que dejarían de sufrir inundaciones. La obra a realizarse contemplará un aumento en la velocidad del escurrimiento que llegará naturalmente más limpia al cuerpo receptor y con mayor nivel de oxígeno disuelto. Bueno.